Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy um, vamos a, a explorar la extraordinaria vida de Dirán Charakian, un hombre que realmente personificó la transformación. Increíble. Nos basamos en un artículo de la Enciclopedia de los Adventistas del Séptimo Día, y déjenme decirles que su historia es una que no olvidarán fácilmente. Ya lo creo, es fascinante cómo el viaje de vida de Charaqui nos lleva a través de momentos cruciales de la historia, ofreciéndonos una visión de las complejidades del imperio otomano y la resistencia de la fe en medio de la adversidad. Totalmente. Estamos hablando de un poeta, un artista, Ajá. un profesor universitario y al principio un ateo convencido. Sin embargo, y experimenta una profunda conversión para convertirse en un ministro y misionero adventista del séptimo día. Imaginen el cambio de visión del mundo, los sacrificios personales. ...y la dedicación inquebrantable que eso debió requerir. Habla mucho del poder de la convicción y la búsqueda de la verdad. Su historia es un testimonio de cómo caminos aparentemente dispares pueden converger. Llevando una vida impactante dedicada a algo más grande que uno mismo. Ok. Vamos a desentrañar este increíble viaje. Charakian nació en Constantinopla en 1875. Un crisol de culturas e ideologías. Era claramente una mente brillante... Habiendo estudiado en el Colegio Berberian y luego grabanza en el Colegio de Artes. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, incluso en los primeros años. Ya escribía bajo el seudónimo de Indra. Un poeta secreto. Parece que esta chispa creativa siempre estuvo ahí, incluso cuando su vida dio giros inesperados. Exacto. Y es interesante notar que este espíritu creativo parece haber sido una constante a lo largo de su vida. Incluso cuando su enfoque cambió drásticamente. Cierto. Casi se pueden ver los hilos de su sensibilidad artística entretejiéndose en sus sermones e interacciones posteriores. Pero inicialmente, sus búsquedas intelectuales lo llevaron por el camino del ateísmo. Su tiempo como profesor en la Universidad Constantinopla pareció solidificar esta convicción. Era un entorno donde la razón y la lógica a menudo desafiaban las creencias tradicionales. ¿Por qué crees que el ateísmo le atrajo tanto en ese momento? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto histórico. A finales del siglo XIX y principios del XX. El imperio otomano experimentaba un periodo de intensa modernización y occidentalización. En los círculos intelectuales, las ideas de la ilustración europea, con su énfasis en la razón y el empirismo, ganaban terreno rápidamente. Para muchos, como Charakian, el ateísmo se percibía como la postura más racional y progresista. Tiene sentido. Rodeado de académicos que compartían puntos de vista similares, el ateísmo debía parecerle la forma más lógica de entender el mundo. Sin embargo, las semillas de la duda fueron sembradas por una fuente inesperada. Uh -huh. Su amigo cercano, Aramashot. ¿Qué sabemos de este amigo y cómo logró influir en Charakin? Desafortunadamente, la información sobre Aramashot es limitada. Sabemos que era un amigo cercano de Charakin y que fue él quien lo introdujo en la Iglesia Ortodoxa armenia. Esto nos dice mucho sobre la influencia que las relaciones personales pueden tener en nuestras creencias. A veces, una simple conversación puede poner en marcha. Una cadena de acontecimientos que cambian el curso de nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que sucedió con Charakian. De pronto entra en escena el doctor Jacques Chiru, un misionero adventista del séptimo día de Francia, que llega en 1912. Este encuentro resulta ser un momento crucial para Charakian. Todo comienza con un debate en el campus universitario. Lo fascinante aquí es que Charakian, junto con su amigo Bachot, asisten a este debate casi como espectadores, sin esperar necesariamente ser persuadidos. Cierto es como si fueran con la mente abierta, dispuestos a escuchar, ah. pero sin la expectativa de cambiar de opinión. Exacto. Si solo embargo, la lógica y el estilo de presentación del doctor Giroux cautivan a la audiencia, dejando una impresión duradera en Charakien. Este encuentro parece abrirle a considerar perspectivas alternativas, aunque no las adopte por completo en ese momento. Es como si una puerta mental se entreabriera, permitiendo que se filtren nuevas ideas. Y estas ideas se refuerzan aún más cuando Charakien recibe un paquete de libros adventistas de su amigo Besian. Que trabajaba en Egipto en ese momento. Sabemos algo más sobre Besidian. No se dan muchos detalles sobre Besirjan en la enciclopedia. Se menciona que estaba trabajando en Egipto y que era lo suficientemente cercano a Tarakian como para enviarle libros. Lo que sí sabemos es que el gesto de Besirjan tuvo un impacto significativo, aunque Chenakian inicialmente deja los libros a un lado. Es curioso, ¿verdad? Es como si estuviera intrigado pero no del todo listo para sumergirse en su contenido. Se encuentra en la antesala de un cambio importante, uh -huh. pero se necesita un evento específico para que dé el salto. Y ese evento llega en forma de un encuentro aparentemente ordinario con un colportor llamado Nicolás Tefronides en 1914. Para aquellos que no estén familiarizados, un colportor era alguien que vendía o distribuía libros religiosos, a menudo de puerta en puerta. Gracias por la aclaración. Tefronides. En su recorrido, le ofrece a Charakian algunos libros atentistas. Al reconocerlos como los mismos que había recibido anteriormente, Charakian menciona casualmente que ya los tiene. Y aquí es donde Tefronides lanza una frase que va directa al grano: señala el cigarro en la mano de Charakian comentando lo sorprendente que es que alguien familiarizado con las enseñanzas adventistas siga disfrutando de ese hábito, hablando de tocar la fibra sensible. Ese comentario aparentemente inocuo desencadena una profunda comprensión en Charaquia. Lo obliga a confrontar la disonancia entre su fe incipiente y sus acciones. Apaga el cigarro, marcando un punto de inflexión simbólico en su viaje. Es un ejemplo perfecto de cómo a veces las observaciones más simples pueden llevar a transformaciones personales significativas. Tefronides. Quizás sin saberlo, plantó una semilla que florecería en algo mucho más grande. Y a partir de ese momento, Chorakian comienza a asistir a algunas reuniones adventistas, lo que aumenta aún más su curiosidad. Su primera experiencia en una sala de reuniones adventista del séptimo día es reveladora. El espacio es mucho más humilde que la gran iglesia que había imaginado. El contraste entre sus expectativas y la realidad del entorno es sorprendente. ¿Qué crees que esperaba encontrar? Es probable que esperara algo más imponente, más acorde con las estructuras religiosas tradicionales. Pero lo que encuentra es una reunión pequeña, íntima, muy lejos de la grandeza del auditorio universitario donde escuchó por primera vez al doctor Giroux. Sin embargo, este entorno sin pretensiones encierra un poderoso mensaje. Charakian se queda impactado al ver a diferentes grupos étnicos adorando juntos, un testimonio de unidad en un contexto de conflicto histórico. Recuerde el contexto. Estamos hablando del Imperio Otomano, un lugar plagado de tensiones entre varios grupos culturales y religiosos. Y sin embargo, dentro de esta pequeña sala de reuniones adventista, Charakian presencia un microcosmos de armonía, un testimonio del poder unificador de la fe. Es un marcado contraste con las divisiones que probablemente presenciaba en su vida cotidiana, lo que hace que el mensaje de unidad sea aún más impactante. Y luego están los sermones, primero de Emil Frauchiger, traducidos por una joven llamada Diamondola Kianides, y luego de Sador Baharian, un pastor experimentado en Turquía. El impacto de estos sermones en Charakian es innegable. Lo atraen más profundamente a la fe adventista. Resonando con su curiosidad intelectual y su creciente hambre espiritual, se siente cada vez más atraído por la comunidad y el mensaje que representan. Pero esta nueva fe tiene un precio. La esposa de Cherakian, incapaz de reconciliarse con su conversión, lo abandona. Amigos y colegas lo abandonan, viendo sus nuevas creencias con recelo y juicio, incluso su amigo de confianza, Aramazot, el que inicialmente sembró las dudas en su ateísmo. Se aleja de él con ira. Es un recordatorio conmovedor de los sacrificios que a menudo acompañan a las profundas transformaciones personales. Las personas más cercanas a Cherakian luchan por comprender su cambio, y las consecuencias sociales son inmediatas y dolorosas. Pierde su puesto en la universidad, su fuente de ingresos y estabilidad, lo que se suma a los desafíos que enfrenta. Y como si la agitación personal no fuera suficiente, estalla la Primera Guerra Mundial, añadiendo otra capa de complejidad a su ya difícil situación. Es reclutado por el ejército turco, una situación que entra en conflicto directo con su nueva fe. Su negativa a aportar armas y su compromiso de guardar el sábado lo ponen en desacuerdo con sus superiores militares. Imagínate el coraje que debió tener para mantenerse firme sus convicciones en un entorno tan volátil y peligroso. Es un verdadero testimonio de la fuerza de su fe y la profundidad de su compromiso con sus nuevas creencias. Se niega a comprometerse incluso cuando se enfrenta a posibles repercusiones logró finalmente librarse del servicio militar. Si eventualmente logra asegurar la exención del servicio militar pagando un impuesto, una decisión que le permite finalmente ser bautizado por el pastor Floyd Schicker. Este momento marca un hito importante en su viaje espiritual. Significa una inversión completa en su fe, una declaración pública de su lealtad a la iglesia adventista. Es un momento de triunfo personal y liberación que le permite abrazar plenamente su vocación. ¿Qué camino toma después de su bautismo? A partir de este punto, la vida de Charakian toma una nueva dirección. La Unión de Levante, la organización administrativa de la Iglesia Adventista en esa región, reconoce su dedicación y le ofrece un puesto como ministro. Es como si toda su vida lo hubiera estado preparando para este momento. Todas sus experiencias, sus búsquedas intelectuales, sus talentos artísticos y su transformación espiritual convergen equipándolo para este nuevo rol. Y lo abraza de todo corazón, entregándose a su ministerio, pasando incontables horas en oración y dedicándose a difundir el mensaje adventista. Su poderoso estilo de predicación, probablemente infundido con su talento artístico, resuena profundamente con aquellos que lo escuchan. ¿Te imaginas sus sermones llenos de pasión y poesía? Absolutamente. No me cuesta imaginarlo cautivando a las multitudes con su elocuencia y fervor y hablando de conexiones inesperadas. ¿Qué pasa con su amigo Aramashod, que inicialmente lo rechazó? Su historia da un giro conmovedor, no es así. Así es, Charakian A pesar del rechazo, continúa orando por Ashot, esperando que algún día él también encuentre su camino hacia la fe adventista. Y esas oraciones parecen ser respondidas de una manera bastante notable. Ashot, decidido a demostrar que Charakian está equivocado, decide leer la Biblia, centrándose específicamente en los pasajes relacionados con el sábado y la ley. Es como si estuviera tratando de desmantelar las nuevas creencias de Charakian pero en el proceso termina desmantelando sus propias nociones preconcebidas. Exactamente, es un caso clásico de buscar refutar algo solo para terminar convencido de su verdad. Sí. Cuando Ashot llega al Salmo 119, experimenta un profundo despertar espiritual dándose cuenta de la importancia de la ley y el sábado, imagínate ese momento de revelación, los muros de resistencia derrumbándose a medida que las palabras de la página hablan directamente a su corazón. Qué momento tan poderoso. Es una clara demostración del poder transformador de las escrituras y la obra del Espíritu Santo. Totalmente, ayudado abrumado por esta nueva comprensión, destruye todas las notas que había compilado en contra de la observancia del sábado. Es como si estuviera borrando sus dudas pasadas haciendo espacio para que esta nueva verdad eche raíces. Me encanta, esa imagen es realmente simbólica. Y por supuesto, el siguiente sábado, Ashod asiste a una iglesia adventista y después de varias semanas de estudio y reflexión se bautiza, uniéndose a la misma comunidad que inicialmente había rechazado. Y al igual que Cheraki en la conversión de Ashod, trae consigo su propio conjunto de desafíos como único sostén de su hermana y su anciano padre pierde su trabajo bien remunerado, una consecuencia de su compromiso de guardar el sábado. Es un crudo recordatorio de las presiones sociales que a menudo acompañan a las conversiones religiosas, especialmente cuando esas conversiones desafían las normas y prácticas establecidas. Pero a pesar de estos reveses, Ashot se mantiene firme en su fe, convirtiéndose finalmente en un valioso miembro de la iglesia adventista. Su historia refleja maravillosamente la de Charakian, destacando los efectos dominó de la fe y el poder perdurable de la amistad. Precisamente, y mientras Ashot florece en su nueva comunidad Charakian, continúa su ministerio aventurándose a compartir su fe en las aldeas del oeste de Turquía. Es un periodo marcado tanto por el crecimiento como por la tragedia. llega noticias a la misión Adventista de que Sadur Baharian. Un pastor experimentado que había sido fundamental en el propio viaje espiritual de Charakian ha sido asesinado por las autoridades turcas por negarse a renunciar al cristianismo. Es un recordatorio aleccionador de los peligros que enfrentaban quienes se atrevían a desafiar el panorama religioso dominante del imperio otomano. La muerte de Baharian subraya los riesgos inherentes a la difusión de una fe que a menudo se veía con sospecha y hostilidad. Sin embargo, Charakian, sin dejarse intimidar por esta pérdida, interviene para continuar el trabajo que Baharian había comenzado llevando el mensaje adventista al corazón de haya Menor, su dedicación a la causa es inquebrantable incluso cuando el mundo que lo rodea se hunde aún más en el caos. Es un acto de valentía increíble, no solo enfrenta la persecución de las autoridades, sino que también carga con el peso de la pérdida de su mentor y amigo. Exacto. Y en 1916, mientras participa activamente en su ministerio, Charakian es arrestado, encarcelado bajo la acusación de difundir enseñanzas subversivas. Este arresto dice mucho sobre el clima político de la época y los desafíos que enfrentaban aquellos que buscaban promover puntos de vista religiosos que Diferían de los oficialmente sancionados. Es una época peligrosa para abogar por una fe que desafía el status quo. ¿Cómo enfrenta a Charakian esta situación? Incluso entre rejas, el espíritu de Charakian permanece intacto. Ve su encarcelamiento como una oportunidad para compartir su fe con sus compañeros de prisión, convirtiendo su celda en un púlpito improvisado. Imagina la escena, un hombre privado de su libertad, aún encontrando la fuerza para inspirar a otros con su mensaje de esperanza y fe. Es una demostración increíble de su compromiso con la difusión del mensaje adventista, incluso cuando se encuentren en un lugar de confinamiento, no permite que los muros de la prisión apaguen su espíritu o su celo misionero. Y sus esfuerzos dan fruto. Después de un mes de encierro, Charakian es liberado gracias a la intervención de amigos influyentes, pero al salir de la prisión hace una petición inusual. Esto me intriga. ¿Qué pide? Pida a los guardias que le permitan terminar de predicar a los reclusos restantes. Increíble. Podría haber respirado aliviado y marcharse, pero su misión claramente tiene prioridad sobre su comodidad personal. Este es un hombre impulsado por un profundo sentido de propósito. Absolutamente. Y su liberación no marca el fin de sus desafíos. La Primera Guerra Mundial continúa y es reclutado por el ejército por segunda vez. Una vez más se encuentra navegando por las complejidades de mantener su fe en medio de las exigencias del servicio militar. Se mantiene firme en su negativa a portar armas y su compromiso de observar el sábado testifica valientemente de su fe ante los tribunales militares arriesgándose a más castigos y persecuciones. Es un testimonio de su valentía y su inquebrantable creencia en el poder de la resistencia pacífica. Y su resistencia da sus frutos cuando la guerra finalmente termina en noviembre de 1918, emerge del conflicto con su fe intacta, listo para reanudar su ministerio. Imagínate el alivio y el sentido de propósito que debió sentir al regresar a la vida civil. ¿Cuáles fueron sus prioridades en ese momento? Inmediatamente se propone animar a los adventistas turcos que habían soportado sus propias pruebas durante la guerra, ayuda a reconstruir las comunidades destrozadas y a establecer nuevos grupos de creyentes trabajando incansablemente para reavivar las llamas de la fe que habían sido atenuadas por el conflicto y las dificultades. Es realmente conmovedor cómo, incluso en esas circunstancias tan extremas, Charakian elige la compasión. Y, perdón, su fe no se limita a palabras, sino que se manifiesta en acciones tangibles. Exactamente. En medida que el viaje continúa, la fuerza física de Charakian comienza a flaquear. Llega un punto en que ya no puede seguir el ritmo de la marcha forzada, agotado y debilitado, se derrumba cerca de la orilla del río Tigris. Es una imagen desgarradora pensar en este hombre que ha soportado tanto llegando al límite de su resistencia física. Sus compañeros, reconociendo la gravedad de su condición, lo tienden suavemente a la hierba de la orilla, sabiendo que su fin está cerca, se reúnen a su alrededor, ofreciéndole consuelo y alivio en sus últimos momentos. Es una escena conmovedora, un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Incluso en sus últimos alientos, los pensamientos de Charaquense se centran en los demás, utiliza sus últimas fuerzas para impartir palabras de aliento a quienes lo rodean, les insta a amarse los unos a los otros, a tener fe en Dios y a perdonar a sus perseguidores. Es un poderoso mensaje de reconciliación y esperanza, un testimonio de la fuerza perdurable de su espíritu. Sus palabras hacen eco de las enseñanzas de Jesús, enfatizando la compasión y el perdón incluso frente a un sufrimiento inmenso. Es una muestra notable de gracia y resiliencia. En la tarde del 8 de julio de 1921, Dirán Charakian exhala su último aliento, falleciendo pacíficamente a orillas del río Tigris, lejos de su hogar, pero rodeado de aquellos cuyas vidas había tocado. Su muerte marca el final de un viaje extraordinario, una vida llena de transformación, sacrificio y fe inquebrantable. Pero su historia no termina con su fallecimiento. Su legado perdura en los corazones de aquellos a quienes inspiró un testimonio del poder perdurable del compromiso de un hombre con la verdad y la compasión. Y es interesante notar que incluso aquellos fuera de la comunidad adventista reconocieron la fuerza de su carácter. Un periódico no adventista reflexionando sobre sus últimos días lo describió como un hombre inspirado por las palabras de Dios. Un hombre que rechazó la venganza y abrazó el perdón. Un hombre cuya fe nunca flaqueó y cuya Biblia nunca se apartó de su lado.